No manches, Mario. De verdad que eres el mejor. Muchas gracias. A Ili le va a encantar. Te prometo que te lo pago en cuanto junte, ¿eh? Ay, no, no inventes. Ya sabes que yo siempre tengo ahorrado, así que tú ni te fijes. Además, yo soy un romántico. Y ustedes son mi pareja favorita. Soy su fan. Ay. Y ya sé que tu papá es súper agarrado con ese tema del dinero. ¿Y nada más con el dinero? Ay, bueno, pues es que tú también tienes la culpa por juntarte con rarites. Ojalá les dijera así. Oye, pero bueno, a ver, ven. Un abrazo. Ay, muchas gracias. No, de qué parecido. No tienes vergüenza, Tobías. Ni porque es la casa donde está tu madre, tiene respeto. Ay, no, señor, no es lo que usted cree. Pero tú cállate. No tienes nada que decir en esta casa. Nada más vienes a meterle ideas en la cabeza a mi hijo. A ver, papá, no tienes por qué hablarle así a Mario. Él es mi amigo. ¿Sí? Él es parte del problema. Tus malas amistades. Te veo luego, ¿va? Me avisas qué onda. Con permiso, señor. De verdad, papá, te pasas. No tienes por qué ser grosero con Mario. Él es como mi hermano. ¿Hermano? Claro, ya lo creo. Por eso estaban abrazados, ¿no? Ah, ya sé. Era un abrazo de amiguitas. Es que... ¿por qué siempre tienes que salir con esos comentarios sarcásticos? De verdad, papá, estás aferrado con algo que no es. No me digas, entonces, ¿esto que traes en la mano no es joyería? ¿Me vas a decir que también estoy alucinando y que tu noviecito no te lo acaba de regalar para que puedas andar de marica igual que él? Mira, papá, sí estás alucinando. Y además, Mario no es mi novio, es mi amigo. Y esto no me lo regaló, fue... o sea, me ayudó a comprarlo. Es un regalo para mi novia. ¿Novia? Tú y tus mentiras, Tobías. Papá, ¿de qué mentiras estás hablando? Tengo años viendo lo que te has convertido. Pero ¿sabes qué? No te lo voy a permitir. No voy a permitir estas depravaciones en mi casa. No, ven acá, ven acá. No, ¿qué haces, papá? Ven acá. ¡Suéltame! No, no te calles y te aguantas. ¿Quieren manejar uno de mis cochecitos, Silly? No, gracias. Estoy haciendo una reunión de té. ¿Les sirvo té? No, muchas gracias. Yo también tengo una reunión con tu mami. Así es que me voy a verla mientras ustedes juegan. ¿Y tú también? No. ¿Qué te he dicho de cómo tratar a las señoritas? No, gracias, Silly. Bueno. Los dejo jugar entonces. Cualquier cosa, estamos en la sala, ¿eh, mamá? Sí, mami. Adiós. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Llegaste temprano. ¿Cómo te fue? Bien, bien. Terminé antes y aproveché que es viernes para venir a la casa. Oye, saludé a Lucía allá abajo. ¿Por qué la dejaste sola? Ah, no, nada más vine a instalar a los niños para que jugaran. ¿Comiste? ¿Quieres que te sirva algo? No, sí comí, gracias. Voy a saludar a Tobías y me voy a acostar un ratito. Es que me duele la cabeza, ¿está bien? Claro que sí. ¿Qué? Perdón, Ili. Ya te ayudo a recogerlo. ¿Qué quieres, café? Sí, gracias. ¿Qué haces, niño? Nada, pa. Le estaba ayudando a Ili. Porque sí sabes que eres un niño, ¿verdad? Sí, pa. Bueno, entonces contéstame. ¿Te parece correcto estar jugando con tacitas y con muñequitas? Le estaba ayudando a Ili a recoger. Iliana, vete a la sala con tu mamá. ¡Ándale! ¡Corriendo! Nada más me faltaba que te pusieras a llorar como una niñita. Una niñita chiquita. No estaba haciendo nada malo, pa. Estabas jugando con muñecas. Yo te voy a enseñar a cómo ser un hombrecito para que se te quiten las ganas de estar jugando con las muñequitas y con las niñitas. Tobías. Mi amor, ¿no vas a bajar a desayunar? Mi vida, ¿todo bien? Amor, ábreme. ¿Ahora qué le hiciste? ¿De qué hablas? ¿Qué te pasa? ¡Ay, no te hagas! ¿Qué le hiciste a mi hijo? Ay. Se fue de mariquita y te fue a chillar como siempre, ¿no? No uses esa palabra, es ofensiva. Tobías no es homosexual y tú no tienes derecho a maltratarlo, aunque no fuera. Ya, no exageres las cosas. Hay una diferencia. Yo lo único que hago es educar a nuestro hijo.
Tú estás ciega y no quieres darte cuenta que tenemos un problema. No lo quieres aceptar. Sí, sí veo. Tenemos un problema. ¡El problema eres tú! ¡Tu maldita obsesión sin fundamentos! ¡Vete a disculpar con Tobías! No, ¿sabes qué? Ya párale, ¿sí? Bájale. No me quites autoridad en esta casa. No voy a dejar de criar a mi hijo para que sea un hombre. Un hombre, Laura. Entiéndelo. Un hombre, no mariquita ni un jotolón. ¿Y qué onda? ¿Ya se fue tu mamá? Sí. Pobre, debe estar súper preocupada. Ya sé, pero es que de verdad que no tengo ganas de platicar con ella para que me esté interrogando. Ya sé, pero sabes que para eso estamos aquí, Toby. ¿Qué pasó? Gracias. Amor, ¿sigues ahí? Sí, perdón, es que me quedé pensando. ¿En qué o qué? ¿Te acuerdas del día que empezamos a andar? Claro, yo estaba súper contenta. La verdad, pensé como nos conocemos desde que éramos chiquitos, no me ibas a pelar. Bueno, es que yo me ponía muy, muy nervioso y pues pensaba igual que tú. Siempre me has caído muy bien y no me aburro de ti nunca. Yo tampoco. Eres mi mejor amigo. Y bueno, me estaba acordando de ese día porque pues estaba muy feliz y le dije a mi mamá y estaba tan contento que le quería decir a mi papá. Y justamente cuando le iba a decir, se puso como loco y no me dejó decirle nada. Ya sé, amor. Tu papá se pone muy difícil siempre. Para mí era muy importante decirle de nosotros dos, pero no pude. Hijo. Dime, ma. Esto no es la solución para lo que está pasando. Ay, no, si no estoy intentando solucionar nada. Solamente quiero aceptar las cosas como son. Las cosas no son así, tú lo sabes. Estás haciendo esto para molestarme, Tobías. Ay, ¿para molestarte? Yo pensé que al menos estarías contento de que te diera la razón. Digo, esto es lo que habías querido que siempre fuera, ¿no? Esto es exactamente lo contrario. Es lo que he tratado de impedir durante muchos años. No. A ver, si cada quien va a aceptar sus cosas, digo, yo acepto que soy un desviado, como siempre me has dicho, pero tú acepta que soy así porque tú me lo inculcaste. Ya, ¿de qué estás hablando? De años y años de lo mismo. Tú bien sabes a lo que me refiero. Mi amor, ¿te la pasaste bien en tu fiesta? Sí, me encantó. Me regalaron muchas cosas. ¡Uy, muchas! Mira. Mira. Y este fue mi favorito. El coche. ¡Uy! Yes. A ver. ¿De dónde salió esto? Yo se lo compré para que pueda seguir jugando con su amiguita Ileana y Mario y las muñequitas que carga todo el tiempo. Mismas con las que tu hijo juega cada vez que las ve. Ay, ¿de qué estás hablando, Horacio? De que tu hijo, lamentablemente, no es el hombrecito que debe, Laura. Ay, pues es que él no juega con muñecas. Y aunque lo hiciera, esto está totalmente fuera de lugar. Estás humillando a tu hijo. No. Fíjate que no. El niño ya hace eso solito. Comportándose indebidamente. Digo, me extraña que no te des cuenta. ¿Esto se supone que es el remedio para tu supuesto comportamiento? Sí, probablemente no. Pero a lo mejor, si evidenciamos el mal que está haciendo y la situación, podemos hacer algo al respecto. En vez de seguirlo tratando como si no estuviera pasando nada. Lo único que está pasando es que le estás arruinando su cumpleaños. ¡Es el colmo! ¡Justo hoy te comportas así! Ay, Laura. Cuando menos te des cuenta, tu hijo va a querer hacer solamente cosas de mujeres. Si no hacemos algo por educarlo, las cosas se van a poner realmente graves. Y entonces le vas a dar toda la razón. Toma tu juguete. Deja eso para su mamá. Vamos a llevar tus otros regalitos al cuarto, ¿sí? ¿Por qué se enojó mi papá? Pero bueno, ya estoy súper cansado de negarlo. Por eso, quiero que sepas que tú ganas. A ver, no puedes salir. ¡Pero a la... ¡No me toques! No vas a salir así, se van a burlar de ti, es humillante. Mira, no te preocupes, papá. Ya estoy acostumbrado a aguantar humillaciones. Me preparo el mejor. Laura, dile algo, por favor. También es tu hijo. Es que ve qué ridículo. Estoy segura que esto no es lo que quieres. No, mamá. No es lo que yo quiero, pero sí, mi papá. Y como ya me cansé de luchar contra lo que él quiere, lo mejor es que nos vayamos acostumbrando todos, ¿no crees?
Estás diciendo estupideces, hijo, por favor. A lo mejor sí, papá. Pero ¿sabes qué? Cuando trato de decirte otras cosas, de todos modos no me escuchas. Así que, ¿qué más da? Lo único que he hecho es educarte para que seas un buen hijo. Yo no eduqué a un hijo para que fueras un mariquita cualquiera. Ay, no, papá, no te preocupes, que no voy a ser un mariquita cualquiera. Si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. ¿Ah? Me voy a dar a notar y voy a ser un mariquita destacado. Mira, basta ya, escúchame, sí, escúchame bien. Tengo años escuchándote, a diferencia de ti, papá, que no eres capaz de escucharme nunca. Yo sí he puesto atención a quién eres. Por eso, quiero terminar con la tortura de aguantarte. Me estás faltando al respeto. ¡Y tú me lo has faltado a mí durante años! ¿Prefieres tener la razón y ser el hombre de la casa a tomarte la molestia de saber quién soy? Yo he visto quién eres. Y no tiene nada de malo que te quiera educar como un hombre. Como un hombre. Porque es lo que eres, un hombre. ¿Qué no entiendes? Sí, sí, sí lo entiendo súper bien. Es lo que soy. Pero tú has tergiversado las cosas durante años. Obsesionado con ver solamente lo que tú quieres. Por eso, te voy a hacer la vida más fácil. Te doy la razón para que dejes de pelearte conmigo. Como dice el dicho, la vida te da sorpresas. Árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Como dice el dicho, echando a perder te aprende. No sabes bien lo que tienes hasta que lo pierdes. Los dichos, hay que decirlos bien dicho.